salve. Per la rubrica Gastronomia Casareccia vi presento una banana pestata con limone e miele. Miele di acacia. Questo è il mio dopo cena. Claro, a ver, hay actores en que creímos que de alguna manera más allá de capitalista están metiendo presión a las eléctricas. Vamos a ver una pintada de la cámpora que aparece en Lomas de Zamora, pero que se replicó en muchos sectores del conurbano y de la capital federal. La pintada dice que el sur roba, Clarín miente. Lo firma la cámpora, claramente. ¿Sí? Insisto, muchas calles de la capital del conurbano aparecieron pintadas con esta leyenda. Luego, el movimiento Evita, otro movimiento social que responde al grupo duro del kirchnerismo, le pidió a los intendentes del conurbano que respondan en el Consejo Liberante al frente de la protesta de los vecinos, porque, sobre todo, lo decíamos el otro día cuando veíamos el mapa, hay muchas zonas de la zona sur del conurbano que siguen sin. Bueno, acordamos cuando vimos que no salió el intendente de La Matanza la semana pasada, que dijo que él personalmente estaba poniéndose al frente, estaba hablando con las empresas para que. Adesso ci facciamo un po' di uvetta. Uvetta. Quando vanno a cambiare un cable, cambiano 50 metri, quando in realtà dovrebbero cambiare 500, eccetera, eccetera. El gran problema hoy es que no están disponiendo de las cuadrillas correspondientes para poder atacar. Porque no tienen, porque no tienen plata, dice. Porque han levantado. Porque han. Porque no pagan las extras. No pagan las extras. Y además no reponen la pérdida de personal por vegetativo. Sinceramente, cada vez que se va alguien, no lo reponen. Salgo de casa temprano. Y además no personal. Yo en estos días, con la cantidad de cortes que hay, yo también como usuario sufrí, no he visto cuadrillas en la cárcel. Uno supone que tendría que ver. Vos, Narueta. No, 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 no. Estoy diciendo esto. Vos citaste lo que dijo aquí Espinosa. Precisamente lo que algunas empresas, en particular algunas que creo que están en la zona sur, está pidiendo. Diagora a tutti voi. Que le den un buen Natale. Para que hacer las reparaciones. Gente que no está capacitada para eso. Nosotros hemos tenido hemos hecho algún tipo de vamos a ver lo que dijo hoy el jefe de gabinete capitalista sobre esto. Nosotros lo que dijimos es, primero, aplicar multas y autorización correspondiente. Y después estudiar eventuales acciones que tienen que ver hasta, inclusive, que el Estado pueda certificar con el servicio. No se descarta ningún tipo de acción. Porque nosotros. Lo que pretendemos es que efectivamente las empresas deben hacerse cargo de su responsabilidad. Porque me parece que es un tema muy importante en la República Argentina. Que los responsables en la prestación de un servicio se hagan cargo. Porque si no, todo el tiempo se pretende transferir las responsabilidades al gobierno nacional. Roberto, yo me pregunto, sinceramente.
¿Cuántas veces lo han multado? ¿Para qué sirven las multas? ¿Cuántas multas han hecho? Son multas mínimas, en cada corte se registran las multas, son multas mínimas que no hacen mella, no hicieron mella la ganancia. ¿Para qué sirve? Sobre esta semana. Ahora, espera, un detalle que es algo verdaderamente indignante. De las multas y resarcimientos que ordena el gobierno que tienen que pagar las empresas, la parte del León no es quien se lo lleva el ente regulador de la electricidad. El mismo ente que debería haber controlado que las inscripciones se hicieran. No, que tendría que haber hecho tarea de prevención, no se hizo nada. Son entes especialmente estos, son entes zombies, son entes creados. Ahora, ¿cuánto cobran? A propósito, ¿cuánto cobran? ¿Cuánto cobran los integrantes de ENRE? ¿Qué calú? ¿Qué calú? ¿Cuánto cobran? O sea, ¿no saben? Son de sumas superiores a eso. ¿Para qué? Ahora, a una ahí en ENRE tendría que haber hecho. Quiero adelantar algo que nosotros hemos venido viendo desde el 2010, cuando empezaron a aumentar y a acrecentar los cortes de energía. Primero eran en las zonas, siguen siendo en las zonas donde están los cableados más viejos. Por supuesto, los manejan en puestos más viejos, los cableados más viejos. Y el sistema más nuevo. Lo que nosotros vemos es que cuando la temperatura sobrepasa los 25, 26 grados, ya hay más cortes en más lugares. Antes sobrepasaba los 30 para que hubiera cortes, ahora los 25. Lo mismo ocurre cuando baja mucho la temperatura. Antes pasaban los 3, 4 grados, ahora pasan los 5, 6. Permítame, sí. Es decir, cada vez es más grande la población, cada vez es más grande la población por el tema. Porque significa que no va a menguar en ningún momento, hermano, de estas empresas, por más que se hicieron con estos otros fiduciarios, se hicieron algunas obras, muy chiquititas. Para algunas centrales, pero muy chiquitas, 400 personas, 400 usuarios, 1000 usuarios, no alcanza toda la concesión. Y lo que nosotros hacemos es que cada vez, al ampliarse más, se deteriora cada vez más el servicio. Ya hay que tomar. Porque son 10 pesos por el mes, que no los traen por el mes. Los usuarios estamos viendo por todos. Son 1000 millones de pesos. No sabemos si de sur gastó a Duc y todas las asociaciones están pidiendo los trochos de esos fondos. Lo pedimos en varias reuniones. En este momento, el ENRE lo único que hace es recibir, nosotros robots, ver si puede solucionar el problema de conexión de la y hasta ahí. Vi ringrazio di continuare a seguirmi e di apprezzare i miei video, desiderandovi di avere delle di un Natale felice e pieno di pace, serenità, amore, prosperità, denaro, tutto quello che volete, lavoro. Vi lascio, buon Natale, forse farò un video prima di anno nuovo, augurandovi naturalmente buon anno nuovo. Il vostro Santin Chan, prossimamente farò qualcosa di meglio. Per il momento vi ho presentato nel mio angolo Gastronomia Casareccia come pestare una banana con limone e miele per avere un buon dolcetto nel dopocena. Quindi un saluto a tutti, Mimmo Corcione, Massimiliano Di Venanzio, Ello Viola, Laura Pezzino, Marco Travaglio, che non ha mai tempo di rispondermi. Vabbè, io voglio essere giornalista nel Fatto Quotidiano. Lui, quando ne avrà bisogno di un giornalista, sa a chi chiamare. A me, il sottoscritto. Non che io ci abbia qualcosa di scritto sotto. È una forma di dire. Cioè io, Santin Chan. Ciao.